Saludos, mi gente, estás aquí en DJ Memo TV. Estamos aquí con otro talento nuevo que está rompiendo, Giomi. Un talento que es cantante, actor, bailarín. Papi, el tipo es un monstruo. Gracias, gracias. Bienvenido, papi. Gracias por estar aquí en DJ Memo TV. Óyeme, es la pregunta que le hago a todo el mundo. La primera pregunta, ¿cómo empezaste en la música? Pero no cómo empezaste, sino cómo nació, ¿verdad? Eso, ¿verdad? En ti. Okay. ¿A qué edad? A mis 5 años. ¿A tus 5 años? Mis 5 años fue que yo empecé como que a bailar. A bailar. Así. ¿Para cantar? A bailar, full, a bailar. Vi videos de lo que era Chris Brown, Michael Jackson, Usher, Justin Timberlake. Y me gustó mucho como que ese estilo. Uh-huh. Y empecé a imitar. Por ahí para abajo, a ver muchos videos. Pero también como que tenía esa confusión de baile o pelota. Ah, era pelotero también. Sí. Sí. Y, pero anteriormente a eso, ¿quién era bailarín en la familia? Hasta ahora... Nadie. Nadie. Pero me dijiste fuera de cámara que eran músicos. Sí, la familia de mi papá, la mayoría son músicos. Como quiera es arte, es música, es ritmo, es bailar es ritmo también. So, tiene que ver, de ahí viene, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? La música completa. Uh-huh. No, yo he escuchado que mi abuela bailaba. So maybe por ahí. Empezaste a los 5 años a bailar, cuéntame. Pues a los 5 años fue que empecé a experimentar eso del baile, pero a los 10 años fue que como que me dio ese vicio, de verdad. Como que, wow, esto me gusta mucho, pues déjame seguir practicándolo. Desde los 5 a los 10 estabas bailando. Todo lo que veía te lo tiraba, todo aquello. Escondí en el cuarto y empecé a bailar ahí, viendo videos, hasta que en el 2013-14, me mudé para Puerto Rico. Okay. Y acá... ¿Dónde tú vivías? ¿Allá afuera? En Buffalo, New York. En Buffalo, de Buffalo. Ya. Yeah. Y pues... ¿Naciste allá o aquí? Yo nací aquí y me mudé... ¿Te fueron para allá? A mis 5 años allá. Ya. Yeah. Estuve de mis 5 a mis 13 años. Ok. Y acá me matriculé en la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Ok. Ahí fue donde me enamoré, fue el del baile. ¿Eso fue a los 10 años? A los 14. A los 14 años. Sí. Me enamoré del baile, empecé a coger lo que era ballet, bomba plena, la cultura, ya el folclore. ¿Y bailabas en talent show? ¿Bailabas en qué tipo? ¿En todas las actividades que había? Acá, en Bellas Artes, empecé a bailar en carnavales. Okay. Y era algo bien diferente porque era como que salsa, bomba plena, estilos, algo que nunca pensé que iba a ser cultura. Sí, que era, sí, algo cultural. Es algo como la música clásica, que tú no te esperas hacerlo. Exacto. Es algo cultural, es algo duro. Oye, y si tú supieras que en realidad... Bombiplena, toda esa jodienda. Y empecé a mezclar esa cultura con mi estilo como tal, que en los tiempos 80-90 se le decía electro boogie. Ok, electro boogie. Y empecé a mezclar esos estilos con la cultura. Allí exploté. Exploté de una manera... que me gustó y seguía ahí y empecé a competir en cosas así de baile urbano. ¿Y qué hiciste después de eso de baile? ¿Cómo llegaste a actuar también? Porque eres actor también, has salido en serie. Fíjate. ¿Cómo llegaste ahí? Eso fue un proceso bien raro porque siempre me ha gustado la arte. Siempre. Y siempre dije, pues, quisiera actuar. Pero no fue hasta 12 que cogí teatro, ahí me di cuenta que en verdad me gustaba. Y no fue hasta mis 19 años que se me fue dando esa oportunidad de la peli. ¿Y cuándo fue que te dio con cantar? Porque eres cantante. A mis 17. A tus 17. Mis 17 años. ¿Y nunca habías cogido un lápiz anteriormente a eso? Nunca en mi vida. O sea, que toda la vida fuiste bailarín. Desde los 5 hasta los 17. Sí, 12 años, siendo bailarín, y a los 17 fue que dijiste, vamos para encima. ¿Pero sabes por qué fue? Porque en la clase de español nos hicieron hacer como si fuera un soneto. Y un soneto, pues un poema. Uh-huh. Y cuando yo fui para casa, que vi que se puede, como que, a ver, ok, nunca he hecho un poema en mi vida, pues vamos a ver cómo es. Y vi la facilidad... No facilidad, pero lo mucho que me emocioné y me gustó escribir ese poema. Y dije, wow, me gusta.
Y pues de ahí fue que yo empecé a escribir más poemas y más poemas. Y un día dije, ah, si yo convierto esto en una, qué sé yo, busco una pista y trato de cantar esto. Ese poema. Era horrible. Proceso fatal. Yo decía, ¿qué yo hago? Pero me gustaba tanto y tanto que no me importaba si me escuchaba bien o mal. Me iba fuera de ritmo. Pero me gustaba. No me importaba. Le enseñaba a mi amistad, mira, escribí esto, escucha. Se escucha bien yo, ¿verdad que sí? Y me gustaba, aunque se escuchara porquería, pero me gustaba. Sí, no, pero es que así es que empieza, así es que uno empieza, así es que empieza el arte, ¿verdad? Uno empieza, es como la, como los barros, como la, o sea, que empieza el barro bien feo, ¿me entiendes? Y después va cogiendo forma, o sea, va cogiendo forma en lo que tú vas, ¿verdad? Evolucionando ese arte, tú sabes. Y empezaste por poemas, Por el poema. cantando los poemas, dándole Exacto. melodía en las pistas y después empezaste como a rimar y... Exacto. Fui como que estudiando todo, cómo bregaba todo, como que, ok. Pero ya tenías conocimientos de ritmo. Por el baile. Yo pienso que eso Claro. me ayudó mucho en cuestión de que yo sabía cuando estaba fuera de pista y cuando no. Claro. Tiene que ver mucho porque en baile tú bailas, tienes que bailar un tiempo. So, sí, te ayudó mucho, 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 mucho lo que es baile también. A la hora de escribir, estar en tiempo también. Duro, Yo duro, pienso que duro. me ayudó bastante porque nadie en realidad me dijo, mira, está fuera de tiempo. Y era yo mismo, yo, hacho, ¿no? Pero ¿por qué no estoy cayendo? Y como que trataba, 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 pero como todavía no sabía los fundamentos en escribir, pues me dejaba llevar. Me dejaba llevar y hasta que caía en tiempo. Yo, ok, es que esto lo puedo poner así y esto no tengo que decir esto obligado, así. Ya. Y ven acá, ¿cuándo fue que grabaste tu primera canción? Mi primera canción la grabé, si no me equivoco, fue en un junio de un 2018, después de un viaje con Lenny Tavares. ¿Qué edad tenías? 18 años. ¿Tú eras bailarín de Lenny? ¿O fuiste bailarín de Lenny? Mira, no sabíamos. Ahí está. Algo que no sabíamos que descubrimos. Era bailarín de Lenny, mira, está De metiéndole. hecho, Lenny fue el que Y me dijo a mí. Lenny era bailarín. So. Y mira la curiosidad de esto. Yo bailé con Casper y Nio. Manda. Nio fue bailarín también. Okay. Bailé con Lenny Tavares. Lenny Tavares fue bailarín. Llegué a bailar con Rauw Alejandro. Rauw Alejandro fue bailarín. También. Y entre otros, John C, Mickey Wu. Pero esos tres que mencioné que bailan, de verdad hicieron como que una buena amistad conmigo. Y yo les preguntaba como que no sabía. Mira, ¿cómo fue el proceso? Mira, cómo es esto, lo otro. Y ellos me decían, y yo calladito, cogía, como que lo apuntaba mentalmente, y yo, ok, eso, ellos pasaron por mucho, esto y lo otro. Pues si ellos pueden, yo puedo. Muchachos, si pasan por mucho, que pasan por muchas cosas, muy hecho. Y gracias a Lenny fue que yo empecé a grabar en el estudio. Ya. Estaba en un viaje con él en Bolivia, y no sé, estábamos reunidos así, como comiendo, y dije, ah, tú sabes que le quiero enseñar algo, a ver qué piensa. Le enseñé un romantiqueo. Y yo, Lenny, hacho, escúchate esto, no sé, a ver qué piensa. Y él escuchó y como que empezó a analizar y me dijo, tú tienes algo porque tú no, tú eres, tú chanteas. Y eso es como que un poquito más complicado. Y empezó a escuchar y él, oye, te voy a decir algo y te lo voy a decir bien en serio. Cuando llegue a Puerto Rico, yo quiero que tú te metas en un estudio y empieces a encontrarte. Porque tienes algo que tú no te estás dando cuenta que en realidad tienes algo que es con el tiempo que tienes que encontrar, pero quiero que te metas en un estudio. Y lo pensé mucho, lo hablé con Omi, con mi hermano, y Omi se motivó, me dijo, ¿qué pasó? ¿Estás puesto para la vuelta? Y me motivó y dije, ¿tú sabes qué? Acho, vamos a hacerlo. Y fui para mi primer estudio fue en con Emilio, que es el corista de Lenny Tavares, que fue el que me Ya. abrió las puertas. Dijo, vente, me escuchó un poco, me explicó todo y ahí fue mi primer tema del 2018. ¿Y cuál es el primer tema? ¿Ya sacaste música? ¿Ya tienes música en la calle? Sí, tengo dos canciones en la calle. ¿Cuáles son las dos canciones que tienes en la calle ahora La mismo? primera se llama Gárgola, un reggaetón oscuro,
Y la segunda se llama 1800, que es un tecno. Y ven acá, estos temas, del primer tema a estos temas que sacaste, ¿cuántos temas grabaste? Yo había grabado 5 temas antes. Ya, 1800. Y Gárgola. Yo, mi 1800 y Gárgola, está en la calle, búsquenlo ya en las plataformas digitales. Esto, o sea que como 4 o 5 temas grabaste antes de lo que tienes en la calle ahora mismo. Eso es así. ¿Y con qué tema vienes ahora? ¿Tienes tema con video? ¿Qué es lo que viene? Ahora mismo estamos bregando con el video de 1800. Okay. Y justo cuando tengamos todo a hacer, viene el video musical con Fantasma, que sería Fantasma. El próximo tema. Papi, Fantasma es lo que viene próximo de Yomi. 1800 está en la calle ya. ¿Y cuál es el otro tema también que está en Gárgola. La calle? Gárgola también. Gárgola. So, vayan a cambiar toda esa música nueva. Este chamaco es un chamaco nuevo. Que estamos aquí, ¿verdad? Apoyando en DJ Memo TV. Ha hecho temas aquí también. So, papi, está, ya tú sabes. Tiene calidad, tiene música, tiene talento. Apóyenlo, Yomi, ya tú sabes, papi. ¿Cuáles son las redes para que te busquen? Papi, en Instagram es official, rayita abajo, G.O.M.E.E. Y en YouTube, Spotify, donde quieran, G.O.M.E.E. Yomi. En resumidas cuentas, era bailarín, ahora es cantante. Muchos han pasado de bailarín a cantante y le han funcionado, así que espero que también esta no sea la excepción y que tengas éxito también, ¿verdad? Dentro de lo que ya has tenido, ¿verdad? De lo que es actuación, baile, también, ¿verdad? En la música, cantando, papi. Gracias. Así que gracias por estar aquí, gracias, por brindarnos, ¿verdad? Esa historia. Que es la historia que a mí me gusta, ¿verdad? Que la gente vea antes que los artistas, pues, se vayan en grande y se peguen. Para que después vengan estas entrevistas y digan, ¡diablo, yo me acuerdo de esa entrevista con ese cabrón! No, en verdad, es un proceso. Y las historias, sí, ¿no? Proceso. Explícale eso a la gente. La real. Es un proceso, pero... Es un proceso y... Uno se disfruta. Y te voy a decir algo, ¿verdad? Yo no guardo rencor con nadie, pero yo recuerdo que un día... A mí me llegó un mensaje que me decía, no le intentes la música, quítate, quédate en el baile mejor. Y para ese tiempo yo no me había encontrado todavía, como que en mi estilo. Y yo recuerdo que justamente cuando esa persona me envió ese mensaje, no te miento, como 2 semanas, 3 semanas después, encontré una pista y dije, wow, escribí un tema y aquí me voy, que es por el afrobeat. Y yo empecé a escribir, escribir, y yo dije, ok. Y yo siento que ese mensaje me motivó a encontrarme, de verdad. Tienen que escuchar la música de Yomi porque es un estilo diferente, en verdad, no está más en lo que está todo el mundo por ahí. Busquen ya en las plataformas digitales Yomi, en las redes también, en las redes sociales. DJ Memo TV, ya tú sabes, papi, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, papá.